Mirá, en este caso creo que tenemos que ir a Chivilcoy. Ah, es verdad. Porque ahí hay como una máquina del tiempo, ¿no? Totalmente. De ahí, dicen que funciona allí un centro tradicionalista, se llama El Fogón, y meterse ahí es como viajar en el tiempo, ¿no? Para ver cómo eran los bonaerenses hace algunos años atrás. Como en algún momento no se pusieron a pensar, como en esta tierra tal vez que vivimos, cómo era, no sé, hace tantos años atrás, y volver como a representar todo eso. Bueno, la gente de Chivilcoy lo hace justamente con la fiesta de la tradición hace muchísimos años. Sí. Y van a ver cómo tradición une pasado con presente, ¿no? Porque algunas cosas recuerdan las que sean antes, pero otras se siguen haciendo y lo vas a ver en esta nota allí en El Fogón. Mirá. Mi nombre es Gonzalo. Estuve de secretario antes en la comisión anterior acá del Centro Tradicionalista El Fogón, que es el predio donde nos encontramos, en Chivilcoy. Esta institución se fundó en el año 52 y en el año 1957 se realizó la primera fiesta de la tradición con un desfile criollo tradicionalista. Y es, como se dice acá, la madre de la tradición en la ciudad de Chivilcoy. Este año es la 26ª fiesta provincial del Recero. Se realiza acá en este centro. O sea, hace 70 años que se festeja la tradición. 65 que se hace con un desfile, y somos la tercera ciudad en la provincia que realiza esta fiesta. El valor de festejar es conocer un poco de dónde venimos. En mi caso, por ahí no es tan desconocido porque yo trabajo en Soy, en Plata, hace mucho tiempo, entonces como que estoy en ese ambiente. Pero por ahí hay mucha gente que no sabe cómo se ensillaba hace 150 años atrás o qué usaba. Toda la parte del recado del paisano tiene un porqué. Las matras del recado eran más largo, las matras eran para dormir de noche. Todo tiene una explicación y un porqué, y es lindo saber. Más allá del trabajo que hacemos para la fiesta, el fogón está abierto durante todo el año. Tiene un predio de 2 hectáreas. Y también se desarrolla en otra actividad que también hoy es como deporte el pato, que es el deporte nacional. Pero bueno, es también tradición, es parte de nuestra tradición. Y también se realiza la equitación, ¿no? El salto. Como tradicionalista, me parece que las fiestas estas de la tradición, ya sea acá en la provincia o en todo el país, en toda la región, no van a morir nunca. Si bien siempre tratamos de tener presente lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por ejemplo, en el campo todavía se sigue trabajando a caballo, se sigue haciendo, o sea, el manejo del campo, la hacienda es como siempre a caballo. Entonces, nunca va a morir lo que es esto de las tradiciones. Creo que es tener una identidad en el mundo también, mostrarnos al mundo de una manera. Creo que en la cultura nuestra. La fiesta, la tradición en sí, es algo que a mí me interesa mucho y que trato de tenerlo siempre presente en nuestra cultura. Así que ser bonaerense es esto, es ser parte del campo.